Bueno, pues vamos con nuestra amiga, ¿no? Sí, claro, claro. Vamos al tema. Noelia Cárdenas, muy buena. Buenas tardes, Juan. Perla del Carnaval 2012. Perdonadla porque viene de la cama aquí directamente, porque lleva como dos o tres días ya con un resfriado tremendo, ¿verdad? Y eso hace que, bueno, que la pobre pues esté con esta voz que le estamos notando. Pero bueno, como viene tan guapa y tan radiante como siempre, como ha estado todo el año, y te agradecemos mucho que hayas hecho este esfuerzo para estar con nosotros en la despedida casi del carnaval, porque claro, fíjate tú, ya esto se nos va, que pronto, ¿eh? Ya, Adrián, se acaba. Bueno, y el año pasado también te pusiste mala, ¿tú fuiste? No, el año pasado no. Siempre hay unas pocas de damas que acaban... Es normal, van muy escuetas. Es que lo traes de un moscotadito. Y ese coche de caballo en el que ibais en el recorrido con la pregonera, ¿verdad? Mira que el día estuvo bueno, pero en realidad el viento siempre te da. Y por la noche allí viendo el pregón también cae un poquillo de relente. Y una que tiene la defensa bajita, pues ya está. El traje de piconera siempre vosotros que os ponéis para abrigaros. Porque claro, no te vas a llevar un abrigo, ¿no? Una toquillita tenemos cada una. Qué poquita cosa, ¿no? Muy poca cosa. Poquito plan. Bueno, pues este año, Noelia, ha sido un año intenso para ti. Desde que te proclamaron Perla, desde que te coronaron. El resumen, el balance que tú haces, ¿cómo es? Pues un año la mar de bueno, Juan. Yo me lo he pasado estupendamente. Este año también, aparte de aquí, el carnaval de aquí, ha coincidido con lo de la Pepa en Cádiz. Uh-huh. También he tenido un par de actos allí en Cádiz que nos invitaron la delegación de allí. Y la verdad que estupendamente. Has vivido un año de cosas también, y sobre todo de amistades, de personas que has conocido, que no conocías, y que gracias a esto habrás hecho pues amistad intensa con mucha gente, supongo, ¿no? Muchas amistades y mucha gente nueva, que de vez en cuando la gente me saluda, Juan, yo no me acuerdo de todas las caras, y de un año a otro, pero bueno, que sí, que el carnaval también te proporciona eso. ¿Lo has llevado bien con los estudios? El año pasado, este año por circunstancias no lo llevo muy bien, la verdad. Pero bueno, ya luego me pongo las pilas en junio, que no pasa nada. Lo que sí ocurre es que la Perla del año en cuestión, al año siguiente, aprovecha muchísimo más todo. El carnaval. Porque no tienes tanta presión y vas un poco ahí más de incógnito, ¿no? Más, no tienes tanta gente pendiente de ti y sí que te sientes más libre y estás más a gusto, ¿no? Hombre, lo principal es que no te tiene que preparar la elección, que eso es lo que te quita más tiempo y más nervio. Una vez que pasa la elección ya en realidad te relaja. Pero sí que es verdad que este año lo he vivido un poquito más tranquila y no es lo mismo, como dices, que no es lo mismo la presión. Claro. ¿Qué sensaciones te has llevado del grupo de damas de este año? Las niñas son estupendas y puestas para todo. Son apañas. Muy apañas. De las que se apuntan a un bombardeo rápido. De verdad que sí, le hemos hecho un cuplé y todo a una chirigota. Por cierto, eso, ¿cómo lo habéis hecho? ¿Habéis quedado un día para hacérselo o en los ratitos que os encontráis? ¿Cómo ha sido? María, la Perla, lo estuvo diciendo ya. Que le contestáramos al cuplé porque se había metido con nosotros, total, de parcachondeo. Y el día de la choriza, que estábamos todas juntas, pues nos pusimos allí a decir cositas y al final salió. Es muy fácil meterse con la gente, Juan, ¿verdad? Que no costó bueno, mucho. no te creas. No nos costó mucho trabajo. La verdad es que ha sido uno de los momentos de este carnaval, ¿eh? ¿Y lo habéis cantado más veces? Sí. Aparte del día de la Peña Bética. En la Rosa Campera lo cantamos el domingo en el Vasquito. Y creo que el miércoles lo cantaron también en lo del Popurrí. Pero ya, como yo no estaba, pues ya no te puedo decir. Total, cada vez que os los encontré le dais un repaso. Hombre, claro. Pues ellos habían prometido contestar, sí, nos replicar. Nos contestaron. Ya, contestaron. Sí. Hay réplica ya. Hay pique. Bueno, pues está bien. Oye, ¿qué estudias tú actualmente? ¿No enfermería, ¿no? Enfermería. Juan, ¿lo mismo que el año pasado? Lo mismo. Sí, claro. No. Lo mismo, pero un curso más. Afortunadamente, ¿no? Afortunadamente, de verdad. Bueno, y hemos dicho eso, que los estudios y el carnaval, pues los has podido compaginar bien. Ahora te tienes que poner las pilas en el momento que pase la cabalgata, ¿no? Claro, ya hay que ponerse seria. Eso es. Y de todas formas, ya volver a pensar en el carnaval del año que viene de otra forma distinta. No sé si tú ya tienes agrupación o tienes pensado salir de la cabalgata individual. ¿Qué planes tienes tú para el año que viene? Yo para las galeras, otra vez. Vuelves a la galera, digo, ¿no? Que María Regla se ha portado muy bien conmigo estos dos años también y yo llevaba ya unos pocos de años saliendo con ella y voy a volver. ¿Has estado pendiente tú con ella del pregón? ¿Lo has vivido un poco? Me ha dicho María Regla que has estado pendiente de ella. Yo pensaba cantar en el pregón y todo. Lo que pasa es que esa semana tuve examen y no he podido ir a ensayar ni nada. Entonces al final, pero sí que he estado con ella pendiente. Le he ayudado un poquito en lo que he podido y bueno,
ya está. Oye, y los actos que llevamos este año, por ejemplo el de la Legión de la Perla y demás, tú que lo has vivido desde otro punto, esto cada vez se está convirtiendo en... De verdad que sí, Juan. Cada año se supera, ¿eh? Un espectáculo enorme, hay que prepararse, ya no vale cualquier cosa, ¿no? No. Es que como te deje venir un poquito, te queda atrás. Te cogen. Es que sí que ha avanzado mucho, sí, y el nivel está mucho más alto, ¿eh? Mucho más. En cuanto a preparación, la gente tiene ya unos grupos de apoyo importantes, no de los que van con los carteles, sino de la gente que prepara la infraestructura para el espectáculo. La verdad es que está tomando un nivel bastante bueno. Que, bueno, la exigencia es importante. Lo que sí es bueno, Noelia, también, que en los últimos años también ha aumentado el número de niñas que se presentan, ¿no? Sí. Que eso también había habido unos años ahí... Un poquito parado. Sí, más tranquilo, había una reticencia, ¿no?, por presentarse. Parece que ahora hay más ánimo en la calle, ¿no? Hombre, eso la verdad que es una alegría, que haya niñas para que presentarse, porque esto es muy bonito y todo el mundo tiene oportunidad, afortunadamente ahora mismo. Y bueno, eso, que se anime la gente, que tampoco es tan difícil. Oye, ¿y la promoción del traje piconera, tú lo echarás de menos o seguirás vistiéndote? Yo el año que viene la piconera me lo pongo otra vez, seguro. Claro, para la piconera del Trinity. Como mínimo. Habría que buscar más ocasiones, ¿no? Porque, pues sí, hombre, un día al año solamente para el traje, yo creo que es poco, ¿no? Y que hay muchas niñas en Chipiona que tienen trajes de piconera, que es una pena tenerlo en el ropero guardado. Uh-huh. Y te lo puedes poner y lucirlo. A mediodía, los sábados estos que hay previos al carnaval, claro, y demás. Yo creo que son días muy apropiados, ¿no? Pues a mediodía, sí, que hay solecito y demás. Puede estar muy bien, ¿no? Hay que sacarle partido. Es por sacarle partido, ¿no? Hombre, por lo que dice, claro, ella, para tenerlo en el armario. Pero hay que ponerse de acuerdo. Hombre, claro. Para ir unas pocas, ¿no? Hombre, ir sola no tiene gracia. Bueno, este año, por a última hora, con esto de la gripe que has cogido, te has perdido algunos actos a los que tú no faltas ninguno, porque a margen de que tienes que ir representando también, a ti te gusta mucho, sobre todo el tema de las coplas, ¿no?, de carnaval. Claro. Pero ya me estabas comentando antes, Noelia, que vas a intentar aguantar y apurar hasta el máximo para por lo menos estar el sábado y el domingo en condiciones, ¿no? Lo digo por si alguna gente que por ahí después no te ve, que sepa que es que la pobre está malita. Que no critique, la gente es muy mala, Juan. Que ya nos falta nada, nos ha representado, vamos, muy dignamente. Eso, durante todo el año tú has estado también participando en diferentes actividades institucionales, ¿no? Sí, que el ayuntamiento te ha ido llamando para representar a la localidad. ¿Han sido muchas ocasiones? Pues, por ejemplo, la Virgen del Carmen, la tuvimos allí en el muelle, para lo de la Virgen de Regla, para lo del Moscaté también, y ya digo, en Cádiz también, para con la cabalgata de la Reina de la Bahía también estuvimos, y también nos invitaron a la regata, y en fin, que a todos lados donde me llaman yo voy. Eso es bonito. Además, como sois un grupo, entre la Perla y las Damas del Año, y la Perla del año anterior, sois un grupo que, si hay algunas que por cualquier motivo, por cuestiones laborales o de estudios o personal, no puede estar, siempre existe la posibilidad de que estén las demás. Hombre, claro. No hay un compromiso de decir, tengo que ir obligatoriamente, sino que si es posible voy, si no, pues... Claro. Lo que da la oportunidad de disfrutar de ese ratito y demás. Ella además es una chica que, bueno, ha sentado muy bien en el pueblo su reinado de Perla, está muy bien asesorada, muy bien acompañada, tiene un grupito muy bueno de gente y eso pues también hace mucho, ¿no? Hombre, yo la verdad que estoy muy contenta también de que el pueblo le haya gustado, porque eso también es importante, influye, claro, en ti, que la gente le guste. Porque yo tampoco, mira, que no me esperaba. Pero lo has hecho estupendamente, Noelia. De verdad, bueno, te lo hemos dicho siempre, que eres una chica muy preparada, muy implicada. Y que, sabes, bueno, estamos muy orgullosos de tu mandato. Yo me alegro, Juan. Una de las cosas más importantes que hay en este asunto, ¿no?, cuando se representa un pueblo, como es tu caso, es saber estar, ¿no? Claro. Saber, eso es fundamental. Cuando se está en los sitios, cómo hay que comportarse, ¿no? En el sentido, no en el sentido de modales y demás, sino más en cuestión de atender a las personas, de apoyar a las agrupaciones, no sé, cuando es el momento, ¿no? Estas cosas, ¿no? Muy en un plano donde ella tiene que estar, no ha entrado al trapo en nada y eso es de admirar. Así que, por mi parte, lo que me queda es desearte que te mejores, que tengas, gracias, una pronta recuperación y que nos veamos en la cabalgata el domingo. Yo me voy a reservar para la cabalgata. ¿Vale? Claro. ¿Has aprendido mucho también de carnaval este año, ¿no? Pues sí, me ha brindado la oportunidad de conocer carnaval un poquito más. ¿Algunas cosas que se te hayan quedado ahí en mente y demás?
de lo que has ido viendo? Pues realmente, por ejemplo, los ensayos de las agrupaciones, yo nunca había ido ni ensayo y he tenido la oportunidad. O por ejemplo, Davinia, este año ha contado conmigo para elegir a las damas, de jurado de las damas, de jurado de los carnavaleros, de jurado del cartel del carnaval. ¿Y cómo has llevado esa responsabilidad? Muy bien, yo muy contenta de que haya contado conmigo, de verdad que sí. O sea, que no te has asustado ni... No. ¿Qué va? Yo lo echo para adelante todo. Hombre, es verdad, echa para adelante. Sí, pero en realidad tiene su lógica, ¿no? Porque es una persona que ha vivido un año intenso el mundo del carnaval de Chipiona, y quien mejor que la Perla, del año anterior, ¿no? La que va a dejar la corona para ser jurado, ¿no? Y tomar decisiones, pues la verdad, en ese tipo de aspectos, ¿no? Pues nada, Noelia, ¿tú quieres añadir algo? ¿Quieres agradecer a alguien? Pues agradecer a todo el mundo que ha estado conmigo estos años y que me han dado la oportunidad que he tenido. Y nada, a Davinia, por supuesto, que está siempre en todo. Y a todo el mundo, que nada, que salgan a la calle, se disfracen, que se abriguen, por favor. Que mira lo que pasa, cómo no te abriga. Mira, bufandita como la que tiene el Quique, bufandita. Y nada, que disfruten de lo que ya queda poquito del carnaval. Pues a disfrutarlo y a ver si es posible que, bueno, años venideros, por supuesto, te veamos disfrutando a ti con tu gente de las galeras, que seguro que sí. Seguro. Un beso. Gracias, Juan. Hoy vamos a hablar con el primer concejal de carnaval, decía yo esta mañana en el Facebook, porque al final la concejalía de fiesta, con el paso de los años, se fue convirtiendo en concejalía de carnaval, porque al final a los concejales se les pasaba el examen por cómo funcionaban en carnaval principalmente. Y tenemos aquí al primer concejal de fiesta de la democracia, Pedro Valdés. Muy buenos días. Buenos días. 30 años, ¿no? Bueno, 30 y algo, ¿no? 30 y pico, ya. Pedro, ¿cómo llegaste a la concejalía de fiesta? Bueno, pues cuando... ¿Te tiraba a ti esa gestión? No, sino que... ¿Te tocó? El alcalde Miguel Valdés repartió las delegaciones y yo cogí esa delegación, llevaba también playa, llevaba obras urbanismo, que llevaba unas pocas delegaciones, entre ellas estaba la de fiesta. ¿Por qué se crea el carnaval en Chipiona? ¿Por qué se hace ese proceso que se llamó el resurgimiento? Bueno, pues había una serie de personas que estuvieron hablando conmigo, principalmente el que más me dio un poquito la carga fue Antonio Arjona. Yo me pelaba allí y me decía, yo me he enterado, ¿tú has cogido fiesta? Y yo, sí. Pues mira, tú eres capaz de esto para acá, para allá. Y digo, mira, yo sí, hay gente que me ayude, yo soy capaz de hacer lo que sea, y de trabajar no me da miedo ninguno, todo trabajo que haya que hacer, se hace. La cuestión, ¿no? Pues en aquella fecha, no, para mí es mentira, pero en aquella fecha tampoco tenía dinero el ayuntamiento. Y no, yo me encontré no solamente con que no tenía el ayuntamiento dinero, sino que tampoco, la verdad es que tampoco tenía yo mucho apoyo, ¿no? Desde dentro del ayuntamiento. A mí me dijeron, tú utilizas los medios de personal, para poner luces, para tal, pero apáñatelas como puedas. Dinero, lo que se dice dinero no hay, ¿no? Como le dijeron a uno en un restaurante que yo conozco. A mí, de dinero del ayuntamiento en aquel primer año, absolutamente nada. Yo le puse mucho trabajo y mucha fe, eso es lo que le puse, pero de dinero nada. Bueno, la fe supongo que vendría por la gente que te rodeaba, ¿no? Sí, yo encontré un grupo de personas que, vamos, las puedo enumerar. Me gustaría que la enumerara porque son gente que, algunas están ya un poquito más apartadas. Gente que han hecho mucho, la mayoría, no, parte de ellos han muerto, pero principalmente, mira, Antonio Arjona, Juan Ignacio de Sardi, que se encargó, me dice, tú me buscas por ahí paneles, me trae paneles y me trae al gatito que me eche una mano y yo te voy a decorar todo el pueblo. Y se llenó el pueblo de erizos, de galeras, de cangrejos recortados por ahí, que se han llevado muchos años sirviendo. Y la verdad que Juan Ignacio, todo lo que le tenía yo que llevar era paneles, al gatito que lo ayudara y una botellita de whisky. Y a trabajar. Eso era, bueno, esas imágenes de las galeras, de los erizos y demás, fueron la imagen, Juan, la imagen del carnaval. O sea, uno no puede recordar esos primeros años del carnaval de Chipiona, incluso bastante tiempo más, sin recordar un poco la huella de Juan Ignacio, ¿no? Sí. Efectivamente. Bueno, pues juntamente con Juan Ignacio, que ese trabajo era suyo,
pues tenemos también al Lebri, ¿no? Que también echó toda la mano, o sea, fue un peón mío de Briega, el argentino, otro peón de Briega, uh-huh. Manolete el cojo, que sí, era el que se encogía la moto y repartía los carteles, llegaba hasta San Lucas, Jerez, hasta Sevilla, incluso llegó repartiendo carteles, sí. Siempre sin cobrar absolutamente nada, sino un poquito de dinero para la gasolina y fuera. Uh-huh. Bueno, en aquella época empezaron a ponerse, empezaron a utilizarse los guisos como forma de atender a las agrupaciones, que después se ha institucionalizado, ¿no? Sí, en aquella fecha se montaron tablaos, se crearon peñas y empezaron a poner guiso a las peñas y eso, que es algo que ahora hay más guiso que antes, pero peñas pues, se han quedado... O sea, vamos a quedar distinguida, la Peña Cruz de Mar. Sí, digo, los actos gastronómicos es una cosa, sí. Y otra, la forma que tenía el ayuntamiento de atender, porque había una serie de personas que los veía tú siempre, Isidro, por ejemplo, con sí, su sí, mujer, sí, sí. Que siempre estaban ahí, Bartolo Carito, que también estuvo también, en esa también, época también, muy pendiente también, de muchas cosas, claro. Y mucha gente del entorno, José Luis, sí. Rodríguez Cruce, que también sí, estuvo también. En esa época, sí. Muy ligado a Antonio Arjona, luego posteriormente la Peña del Mono. Joselito el del Gato, uh-huh. también era uno que él desde primera hora estuvo echando mano, me puso en contacto con gente de Cádiz, con Antonio Martín, con Pedro Romero, con gente de allí que echaron una mano. Yo sí te digo la verdad. Se quedará mucha gente en el tintero. Sí, sí. Ahí el primer carnaval para la gente de Sipiona pasa casi inédito, porque todo el mundo dice: yo estoy desde el primer año, yo para acá, yo para allá. Pero si se ponen a coger fotos de qué llevaban, qué carroza montaron, qué hicieron, se darán cuenta la mayoría de la gente de que no fue el primer año, fue el segundo. El primer año, más de la mitad de la gente que había en la cabalgata, esto lo puedo decir yo, eran del puerto y de Rota. Que mandé yo autobuses a recogerlo y a traerlo. E incluso las carrozas que desfilaron en aquel primer carnaval eran del puerto de Santa María. ¿Y siguieron viniendo durante una serie de años? No, las carrozas vinieron nada más que el primer... Pero hay una agrupación del puerto que siguió viniendo muchos años. Agrupaciones siguieron viniendo, uh-huh. Sí. De Sanlúcar, del puerto, derrotas muchas. Yo me acuerdo también de alguien que también murió, que era un autor muy bueno de allí, que le llamaban el Guti. Sí, el Guti, claro. Magnífico. Histórico. Ese no faltaba aquí al carnaval de Sipiona. Y Corrales, un humo carnavalero también de que venía aquí con su murga, ¿eh? Y, en fin, yo tengo que agradecerle a toda esa gente que siempre vinieron aquí por simplemente se le ponía el autobús para recogerlo y se atendía aquí. Aquí cuando venían, la verdad, es que se les daba de comer. Las primeras actuaciones se hicieron en la cooperativa y eran larguísimas. Había... Sí, porque no había, digamos, un programa, sino van a cantar las de Sipiona y las que vengan. Y uh-huh. Resulta que empezaban a venir, y yo te voy a decir la verdad, nunca me faltaron agrupaciones. Más bien, en los últimos años tuve que decirle a la gente que yo pasaba dentro, yo los convido, ustedes comen aquí y todo, pero lo siento mucho. No podéis cantar, tío. Hay gente que me han ido avisando, cuento con los que me han avisado, tú te has colado. Hombre, yo, tú sabes, yo te dije que a lo mejor iba. Y digo, sí, claro. Pues vale, pues venga, para adentro que, uh-huh. que estás invitado. En los contactos para que vinieran muchas agrupaciones de Rota, pero los primeros años las agrupaciones sí. de Rota eran fundamentales. Sí. Era Antonio Arjona, fundamentalmente, sí, porque era una persona que tenía unos vínculos con el mundillo carnavales sí. corroteño. Muy estrecho. En Rota con Antonio Arjona. Y luego tenía a un Pedrito García, ¿no? Sí. Sí, del puerto de Santa María. Él tenía contacto en el puerto de Santa María y en San Lucas. Ese me traía agrupaciones del puerto de Santa María. Sí, porque en San Lucas sacó Sombras del 27, ajá, como Lolito Guardia. Uh-huh. Y ya después con los Lancheros de Bajo Guía, ¿no? Que donde estuvo Bernardo también. Sí. Uh-huh. Esos fueron los contactos. Bueno, pues ese era el carnaval de agrupaciones de aquella época. Anécdotas supongo que miles, ¿no, Pedro? Hombre, el primer carnaval en la plazoleta Pío XII, cuando estaba dando el pregón, Eugenio Clavé, claro, yo, la intención mía era que todo el mundo se disfrazara, y claro, cuando yo allí me subí en el escenario, disfrazado, con el trechado aquí, uh-huh. disfrazado Álvaro desde el primer año, pues resulta que me di cuenta que allí en la plazoleta el único disfrazado era yo. Y había uno de vieja, otro cuatro disfraces así de... ¿Y los de la tuna? Y la tuna también. El primer año teníamos también hasta... En el carnaval metimos hasta la tuna para darle... Sí. Para darle... La verdad es que yo vamos, pensaba que iba a haber más gente disfrazada, pero no. Bueno, y hablando de disfraces, la pregunta de rigor, Juan. Sí.
El traje de piconero. ¿Qué ha sido de él? Pues de ellos. Ha resurgido también este año, ¿no? Sí, sí, este año tengo otro, pero a la gente te cree. Y yo todavía tiene el traje, digo, no, todavía tengo el traje, no, mira. Bueno, ha tenido varios, hay que decir que ha tenido varios. Este rojo era de los primeros años. Ajá. Después tuve este. Ahí está, sí, este es el azul y blanco es el más televisivo. El más televisivo. Eso es. Y luego este. Comentando la cabalgata. Ya luego el de este año, que no, desde no tengo foto todavía. Que este año es azul y blanco. Aquel año era blanco y azul, y sí, este año es azul y blanco, efectivamente. Que tú reivindicas que la gente se disfrace con el traje de piconero, ¿no? Sí, sí, con las mujeres lo conseguí el primer año, porque una de las cosas era que llevaran traje de pigonera. Eso se ha quedado ya totalmente institucionalizado, pero sí. El tema de los caballeros, por lo visto, no le dan. Más no, complicado. No va. ¿Por qué? Pues no lo sé, porque la verdad es que si las damas subieran al escenario el día de la coronación, lo que sea, tuvieran todas las damas, cada una, acompañado de alguien vestido de pigonero, incluido los concejales. O por lo menos delegado de fiesta. En este caso, los delegados. Los delegados de fiesta. Pedro, tenemos aquí una serie de botellas porque en aquellos primeros años también se hicieron una serie de ediciones también de vinos de la tierra. ¿Esto cómo era? ¿Con bodegas de aquí de Chipiona? Normalmente era la bodega de César Florido, que yo hice con él un acuerdo, que era, le digo, mira, yo me llevo Moscatel porque el vino se repartía en la cabalgata. Esto que es del primer año, los cuatro años. Este es el primer año, ¿no? Ahí está la firma de gente que ya han fallecido la mayoría, pero vamos, están ahí. Ahí está Antonio Joven, Juan Ignacio, toda esa gente. Bueno, pues los primeros años en la cabalgata se daba vino de la botella, se regalaba. Y yo quedaba un acuerdo con César Florido, que era el que lo hacía, ¿no? Que le tengo que agradecer, la que me ayudó en aquella fecha. Yo me llevaba 40 cajas y le pagaba 20. O sea, yo le pagaba la mitad de lo que me llevara, ¿no? Entonces me salía, digamos, a la mitad de la precio mitad de presión, ¿no? Y en la cabalgata a todas las agrupaciones llegaba una agrupación, ¿no? Había dos o tres sitios en el inicio se llevaba unas botellas. Al llegar allí a la altura de Bar Alfonso, allí en mi casa, en la terraza, pues tenía unas pocas cajas allí preparadas, se volvían a dar, y luego me parece que se daba también llegando a Pío XII, en tres o cuatro sitios, que yo tenía gente repartiendo vino, que era precisamente Antonio Jona, el Lebrijano, el Argentino, Maulete, esa gente estaban ahí haciendo. Y esto perduró, porque estas dos botellas ya son de después. Uh-huh. Se siguió haciendo lo de la botella del vino, pero de una primera ha desaparecido, que yo quería que este año estuviese hecho, pero se lo comenté a César, porque yo creía que estaba en deuda con él de decírselo primero que nada a él. Uh-huh. Se lo dije y me dijo, sí, vamos a hablar con las bodegas, tal. No me dijo nada. Yo creo que al no hacer la botella, creo que se ha equivocado. Pues si hubiese hecho botellas este año, con el cartel, recuerdo del 30 carnaval de Chipiona y tal, seguramente se, vendido mucho, ¿eh? se vendería no solamente la que la gente se beba, que la botella se tira, sino todo lo que quiera guardar o llevarse o tener un recuerdo, se lleva una botella. Y si se venden 1,000 botellas más, pues 1,000 botellas menos de vino en existencia que tenemos en Chipiona. Esa es la realidad. Pedro, cuando el carnaval ha ido andando y ha ido evolucionando, son 30 años y es mucho tiempo, todo hay que decirlo, ¿en qué aspecto no te hubiera gustado que hubiera discurrido por ahí? Yo creo, o sea, de aquellas cosas que se hicieron en el primer año, casi todas han quedado, ¿no? El más grande, por supuesto, ¿no? Pero ha quedado el tema del reparto de jabón en la cabalgata, ¿no? Porque sí. Ha quedado, un año se quitó y hubo que ir a buscar jamones, porque todo el mundo queremos jamón, ¿no? Aquí no puedes tú dar primero, segundo, tercero, cuarto y quinto premio, y si hay 10 más, aquí todo el mundo como mínimo jamón se merece, entonces hubo que ir, eso se ha quedado. El tema de las botellas, pues, se ha perdido. El tema de las niñas, se ha vestido de piconera y todo eso, ha quedado. El nombre de que tenemos aquí para la dama principal, ¿no? De carnaval, es Perla, que se hizo en una reunión a propuesta mía y se aceptó, y yo creo que es un, a mí me gusta más que ninfa y que coquinera y todo, porque Perla del carnaval suena más bonito. Suena más bonito. Y luego hace juego también con las demás, porque es un collar de perla y tal. Se hace juego con las damas. Entonces eso ha quedado, pero hay algo bueno también. Yo creo que fue el tercer año empecé yo a poner la silla. Al principio no había silla. Y era en la cabalgata
un desorden enorme, por mucho que tú quisieras y por mucho de gente que colaborara y tal, pero no había manera. Entonces se me ocurrió, digo, mira, si ponemos una silla, si tú pones una hilera de silla a cada lado, la pones ahí, le cobra un tío con 20 duros, yo creo que fueron 20 duros nada más, pero un tío que ha pagado 20 duros ha sentado la silla, alante de no se pone nadie. Porque sí, además, claro. Se cree, vamos, se cree, no, que tiene ese derecho. Tiene su derecho. No, que yo ponte, si quieres ponerte, ponía atrás, que yo la quiero ver. Mm. Bueno, pues la realidad es que aquello resultó, fue bien. Desde entonces, el orden de la cabalgata ya no se ha vuelto a perder. O sea, la gente quitando cuatro tíos que atraviesan, o de los globos, algunos que se ponen por medio, pero normalmente tú coges la avenida de la Diputación, desde la gasolinera, miras para allá y ves un espectáculo, todas las cabargas, todos los grupos preparados. Es una maravilla. Eso quedó. Una cosa que se ha perdido, pues te voy a decir. El recorrido también, Pedro, el recorrido de la cabalgata se ha perdido, porque se ha cortado y de qué manera. Bueno, pero la cabalgata, yo te voy a decir la verdad, ¿no? La cabalgata de Chiviona, digamos, es donde hemos cogido más auge, es donde tenemos más caché, ¿no? Es lo mejor que hay, porque en agrupaciones están relativamente bien, por ahí por la calle también relativamente bien, pero o sea, hay pueblos que nos ganan. Pero lo que es la cabalgata no lo gana nadie. Aquí la gente se lo ha tomado en serio, la gente desde primera hora. Ojo, y hay unas aportaciones que se han ido haciendo y la gente no se han dado cuenta. Pero esas aportaciones se han ido haciendo con el tiempo. Al principio, los grupos de carnaval no llevaban esa música de tambores gordos, tambalina, no sé qué. Eso lo trajo aquí por primera vez un grupo que vino de Badajoz. Vino, tenía una organización y una forma de fila casi militar. Y los tambores, claro, la gente de aquí, que son magníficas para copiar lo bueno, afortunadamente no lo malo, pues cogieron eso y a partir de entonces cualquier grupo tiene una gran orquesta. Yo me acuerdo que en aquellos años, incluso por la radio se pedía, necesita para salir una agrupación que quiere salir un caja. Sí. No había un caja, había cuatro o cinco cajas. En Chipiona era Paquito, el carpintero, el Colilla, no sé qué. El Julio Culete. Sí, los cajas de siempre, ese grupo. Pero el que quería montar una cosa, pues le hacía falta un caja, un bombo, y se pedía, hoy toca la caja cualquiera. No, pues nada, sino porque un niño que tenga hoy, bueno, todo que tenga hasta 30 años, se ha criado viviendo en el cachorro. Pero vamos a retomar el tema. Sí. ¿Qué es lo que no iba, por dónde tenía que ir? Ah, bueno, pues yo creo que el tema de las peñas, que sea las peñas de carnavalesca, pues, hombre, antes las damas, cada peña ponía una dama, y parece que no, pero eso creaba una sana disputa entre ellos, ¿no? A ver quién, me acuerdo yo de aquella chirigota que salió, que era la mía, es la mejor, ¿no? Había las peleas aquello que había, no peleas, sino eso que le queda por encima, rivalidad, la peña con el más, el Joaquín, el de con el Coqui, el otro, y para acá y para allá, y claro, le daban salsa al tema. Sí, y había cada uno presentaba a su dama, invitaba a las otras, había los ramitos de flores, nos llevábamos un mes antes del carnaval con todas esas cosas de y yo creo que eso le daba mucho más ambiente a Chiviona, porque decía, oye, es la presentación de la dama en la peñata, la otra, uy, talla, y eso se llenaba seguro, porque claro, iban las otras, iban los amigos, las amistades, los que no sé cuánto, y eso se perdió. ¿Y lo de los tablaos en la calle? Lo de los tablaos en la calle también. Se perdió, pero ahora se recupera. En cierto modo, se recupera con actos que organizan diferentes establecimientos y demás, ¿no? Sí, sí. Hay veces que es más complicado. Sí. Ex delegado, padre de delegada actual, ¿le da mucho la vara? No, ella no me molesta a mí en absoluto. No, si le pregunto si le da la vara, Pedro a David. A ella, yo te voy a decir la verdad. Ella está criado en el carnaval. Sí, ¿no? Sí. Ella está criado en el carnaval. A ella le gusta, yo tengo fotos aquí de ella. De ella. Vamos, por ejemplo, esta foto es del segundo año de carnaval. Ahí montar la proa del barco pirata que sacaron los aparceros. No era Peña Peñita, los aparceros. Luego, aquí, o sea, ella tenía, no, yo quiero un traje
de perlita, entonces no había damas inferiores, nada. De perlita, yo el tercer año creo que fue, aquí está, mi mujer está aquí de piconera. Ajá. Y aquí se ve ella montada con traje de perlita. Ajá. Un traje de perlita, no había todavía, entonces se le hizo. No había damas infantiles en aquel momento. Ya yo lo tenía en mente, digo, para el año que viene, lo que sea, ya vamos a hacer, o sea, que para claro, niños. El cuarto año, pues ya yo no seguí el quinto, y fue entonces cuando se hicieron, pero vamos, ya estaba hablado y todo. E incluso lo del partido de fútbol, pues mira. Ah, mira. Aquí estamos toda la familia en aquellos partidos de fútbol que se hacían de carnaval, o sea, que esto es. Que antiguo. Se ponía al campo, impresionante. Aquí está la mujer del Marpega, aquí está tu señora. Aquí están mis tres hijas. Ahí están tus hijas. Incluida. Ajá. A ver, espérate, tres o dos. La chica todavía no había nacido. Verdad. La chica no había nacido. Efectivamente, no había nacido. Es que este coche está vacío. Esperando. Estaba la línea y estaba la Noelia. Uh-huh. Sí. Y que te conté una foto que para mí es muy entrañable, que es una foto de la tribu del Indio Luis. Oh. Gran grupo ese, ¿eh? Sí. Ahí está Juan Ignacio, claro. Lo que pasa, claro. Juan Ignacio le vemos en el centro. Estamos tan disfrazados que está Juan Ignacio y este soy yo. Ajá. Ahí eres tú. Sí. ¿Qué fijación tenía Juan Ignacio con los indios, eh? Sí. Puso lo de el Indio Luis. Le encantaba y después sacó el coro Comanche. Sí. Y además que yo la verdad es que Juan Ignacio, aparte de que hizo los cuatro carteles, ¿no? Primero los cuatro carnavales, hubo quien, como siempre, ¿no? Hay quien protesta, ¿no? Y por ejemplo, yo estuve aquí que en esta ya no se aparece el faro. Uh-huh. En esta tampoco aparece el faro. Uh-huh. Los cuatro primeros años apareció el faro. Estos dos años no apareció el faro, pero luego se dieron cuenta de que efectivamente si algo distingue a Chipiona de todos los pueblos es el faro. Entonces, yo creo que ya está, incluso lo pone en las bases. Sí, el cartel como quiera poner el faro. Entonces, tiene que aparecer. Yo lo puse cuatro años y me criticaron por haberlo puesto cuatro años y ya lo quitaron y para acá. Y luego resulta que se dieron cuenta de que había sido un error quitarlo. Pero eso es ley de vida también. Siempre. Bueno, pues la verdad es que sí, que Juan Ignacio era una persona que le ponía al carnaval pasión y eso da unos resultados tremendos. Aquí tengo una foto también donde estoy yo con los dos concejales que me precedieron. Ajá. Está Vega y Vega Vicente. Y Vicente. No, que le siguieron. Sí, eso. José Manuel Vega y Vicente Rivas Vega. Y Vicente. Uh-huh. Ya después tuvo Pepe Moreno, Patricia y... Dos personas también muy carnavalescas, ambas. José Manuel Vega, que estuvo muy ligado también en la época de los inicios del carnaval siguió un poco la estela, ¿no? Y con las comidas, con no sé qué, con Antonio Arjona, utilizó a toda esta gente, lo utilizó, yo creo que hizo bien en utilizarlo. Y bueno, de esos primeros años yo solo nos queda hablar lo del pregón. Y yo lo pillaste, Eugenio Claver, un poco el asalto, ¿no? Sí. Y él me dice, ¿de qué hablo? Y le digo, hombre, tú hablas del carnaval tuyo. No, o sea, porque el carnaval aquí no había. Tú hablas de... Claro, no. Es que el primer... Hizo un pregón, yo no sé, me imagino que lo estará grabado por un lado. Hizo un pregón, yo creo que de los más literarios, de los mejores pregones que se han hecho, porque recorrió cosas antiguas, se acordó de letrillas de canciones antiguas. Después, al otro año, hizo otro pregón también muy bueno, que lo hizo su hermano Gonzalo. Su hermano Gonzalo. Y el del barrio de Gonzalo también fue espectacular. Muy bueno, pues tú sabes que Gonzalo para eso se las pinta. Y claro, ya el tema de los pregones ha ido derivando en ya una comparsa atrás actuando, una chirigota, otro estilo, un espectáculo. Y ya es muy complicado. Hacer un pregón hoy literario nada más en el carnaval en Chipiona es muy, muy complicado. Pedro, no nos podemos marchar a hablar de los orígenes del carnaval sin hablar del chusco, de Manuel Camacho francés, el chusco. ¿Qué relaciones tenías tú con él en aquella época? ¿Qué recuerdos tienes? Pues mira, a mí me hablaron de él muy bien y yo fui a verlo a la panadería dos o tres veces, dos años consecutivos. Yo le ofrecí dar el primer pregón y no quiso. Le ofrecí el segundo y tampoco. Y siento mucho decirlo, pero es la realidad. A mí me dijo que dinero había. No. Yo sé que él es un maestro en lo que es la comparsa. Pero en lo que es el carnaval de aquí, de Chipiona y eso, a mí no me ayudó.
Y yo sé, vamos, lo respeto como un maestro que es de su pluma, pero yo soy persona muy poco da a inventarme cosas. A mí me gusta decir la realidad. Le ofrecí los dos primeros pregones, no lo quiso. Incluso me llegó a pedir cuenta por el dinero que había mandado Diputación. ¿Eh? Uh-huh. ¿No? Me dijo, ¿y tú vas a hacer carnaval? ¿Que tú vas a hacer carnaval sin dinero? Tú estás loco, hombre. Tú no vas a hacer carnaval en Chipiona. O sea que... no me animo nada, vamos. ¿No fue de las personas que te apoyaron? No. En ese momento. Bueno, ojo. Aunque y, sí hice a un loco. Y me la habían recomendado, sí. Antonio Arjona, no sé qué, no sé cuánto. Este tío, una maravilla. Ojo, y yo, para mí, un ídolo en la comparsa, porque escribiendo es una maravilla. Pero... sí, yo, que hizo una escuela, desde sí, luego, que sí, está sí, ahí, sí, sí, que sí, ha servido para sí, que haya perdurado él, la comparsa en Chipiona durante todos estos años. Yo creo que para él hubiera sido muy muy bueno, creo yo, ¿eh? Creo. Me humilde el haber dado el primer pregón, o incluso el segundo. Porque además que es lo que pedía que fuera, pero... se caía por su peso. Sí. Bueno, de todos estos años, ¿con qué recuerdo imborrable te queda? Yo me quedo de recuerdos imborrables, me quedo con el segundo año, cuando ya la cabalgata ya era gente de Chipiona. Y ya empezaron a la gente a agruparse. Primero eran grupitos de amigos o una familia. Uh-huh. Luego el tercer año, ya empezaron a organizarse. Sí, ya estaba organizado. Y lo que fue el cuarto año creo yo que fue ya el lo más de lo más, ¿no? Porque ya estaba montado el tema de las peñas, el tema de los tablaos, estaba funcionando la cabalgata, ya existían todos esos grupos, la mayoría de los que hay. Hombre, echo de menos alguno que ha desaparecido, ¿no? Como el Indio Luis o los Pollos, por ejemplo, ¿no? Pero han ido saliendo otros. Claro, la diferencia entre en aquel tiempo y ahora es que iban unos cuantos que les gustaba carnaval, que querían carnaval, y los demás eran gente joven, ¿no? Que se acercaba. A hoy varía mucho, porque hoy a cualquiera, con que tú ahora mira, cualquier dama que tú llames, resulta que te trae una foto del primer año. O sea, han mamado, han vivido, han nacido dentro del carnaval. Entonces, la riqueza que tenemos aquí de gente que sale del carnaval, o sea, así. Ya tú con quién vas a hablar hoy de gente joven que no le gusta el carnaval, que la han vivido en su casa, han visto a sus padres, han estado ellos de chiquititos y han crecido esos grupos que hay ahora tan magníficos. Esa gente iban de niños, uh-huh. O en un cochecito, lo llevaban casi en brazos montado en la carroza, y hoy son los que dirigen a esos grupos. O sea que... Y por mi parte, ya por último, ¿qué, cómo ves tú? ¿Ves al carnaval con buena salud? ¿Goza de buena salud? ¿Tendría que cambiar alguna cosa de la que actualmente? Yo creo que va bien, ¿no? En lo principal. Ha habido algunos cambios, ¿no? Que ha habido quien lo ha criticado, pero vamos, no ser yo el que lo critique, porque creo que ha sido un acierto. Por ejemplo, el cambio del pregón, ¿no? El cambio del pregón, yo creo que ha sido un acierto total. Bueno, el cambio, perdona Pedro, que hay que decir que según nos comunicaba la concejala de fiesta, es al criterio del pregonero o la pregonera, que no es capricho del ayuntamiento de ponerlo aquí. Sí, no, el cambio, el año pasado, yo tengo entendido que fue quien lo pidió, fue el Marco, porque sí. Dije, yo quiero traer aquí a mucha gente y no voy a caber. Uh-huh. Este año resulta que María Regla, a mí delante mía y delante de la concejala, me dijo, yo preferiría hacer, porque tú sabes que ella es muy muy tradicional, sí, yo sí. Preferiría la Plasipio 12, pues no sé qué, no sé cuánto. Pero ¿dónde voy yo con esta gente cuando eso tiene que ser allí? Porque yo no quepo. O sea, yo creo que ya el cambio de ubicación del pregón será muy difícil que vuelva para allá. Simple y llanamente, no porque aquello no tenga, que yo tiene todo su encanto y su cosa. Pero el carnaval de Chipiona es ya tan importante que aquello simplemente se ha quedado chico. O sea, que el cambio de sitio, ¿no? Que no ha sido decisión de ningún delegado, que no ha sido decisión de los mismos que ha dado el pregón, creo que va a ser muy complicado que alguien se lo lleve para allá otra vez, porque creo que va a desmerecer mucho. Bueno, pues nada, por mi parte hemos dado un repasito bueno a los primeros años del carnaval de la mano de Pedro Valdés, que son ya 30 y tantos años, que no es poca cosa. Y bueno, Pedro, aunque no activamente ya, pero sí que sigue detrás del carnaval siempre. Lo vemos en todos los lugares donde hay coplas, donde hay cabalgatas, lo vemos disfrazado, o sea que la afición no se te ha perdido ni mucho menos. Es más, yo después de estos varios años estuve haciendo los comentarios de la cabalgata. Sí, también. Después incluso instauré el premio al cajonazo, efectivamente, durante varios años, y no es que yo lo quitara, sino que
cuando yo veo algunas cosas, ingratitud, ¿no? Porque lo del cajonazo para mí, pues yo lo hacía, yo lo pagaba, yo lo ponía, ¿no? Y sí, era una cosa más. Pero cuando yo vi la ingratitud, que después de varios años agarra y se quita del cartel, del programa, se quita de un plumazo, no sé el por qué, porque con haberlo quitado, si se cree que a mí me hicieron un daño, pues se equivocaron. No me han hecho daño ninguno, sino que de entonces para acá, pues me he ahorrado el dinero y lo estoy echando en una hucha. Ya tengo un par de días que se vaya a llevar otra vez, tengo 3.000 euros. Anda. Para el cajonazo. O sea que Dios, lo he ido echando. El que vuelva. El que lo gane ese año. Oh. O sea que yo a las contras, yo le saco. Hay que hacer virtud de los problemas, ¿no? Uh-huh. Ahí está. El día que eso, pues mira, pues mejor, hay más. Muy, ¿no?, bien. Y se coge con más. Estupendo. Con más ganas. Muchas gracias, Pedro, por estar por aquí y por traernos estas fotos también, recuerdos de esa época. Vale, gracias a ustedes. Seguimos. Apago el despertador.
Degustación de vino veneciado, Memorial Jacinto Pimentel, gentileza del hotel al sur de Chipiona. Viernes 15 de febrero a las 9 de la noche en la Peña Bética. Aliño de pulpo, sábado 16 de febrero a las 12 en el Chiringuito Micaela. Papas Aliñá, sábado 16 de febrero a las 12 y media en la calle Graciamontes. Organiza la Asociación de Vecinos Atlántico El Barrio. Primera gran ensaladilla casera, sábado 16 de febrero a las 12 y media en calle Cuatro Esquinas. Guiso de garbanzos con manita, sábado 16 de febrero a la 1 de la tarde en la Plaza Pío XII. Chicharroná, sábado 16 de febrero a la 1 y media de la tarde en Bar Marielo. Gran frita de pescaíto, sábado 16 de febrero a la 1 y media de la tarde en la calle Padre Lerchundi. Tercera langostina, sábado 16 de febrero a la 1 y media de la tarde en Café Bar La Morenita. Carrilla con papa, sábado 16 de febrero a la 1 y media de la tarde en la avenida Félix Rodríguez de la Fuente. Gran pizza, sábado 16 de febrero a la 1 y media de la tarde en la carretera de Rota 68. Degustación de voladores con arroz, domingo 17 de febrero a la 1 de la tarde en calle Virgen de los Reyes 6. Arroz con pinchitos, domingo 17 de febrero a la 1 y media de la tarde en Café Bar La Morenita. Gran puchera, domingo 17 de febrero a las 11 en la Rotonda Rocío Jurado. Salida de la Gran Cabalgata, domingo 17 de febrero a las 3 de la tarde en la Explanada del Muelle. Champaná, domingo 17 de febrero en la Plaza Pío XII una vez finalizada la entrega de premios de la Cabalgata. Bizcochá, lunes 18 de febrero a las 4 de la tarde en Chiringuito Micaela.